Adiós, Nara. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Lleva ya una semana sin hacer vídeo. Y es que he estado de vacaciones. Llegaba el mes de agosto y ya ha tocado irse unos días a desconectar, haciendo turismo en el extranjero. He estado en Moscú y San Petersburgo, donde he visto unos coches muy guapos, aunque no he hecho vídeo porque me apetecía desconectar totalmente. Sí que he hecho alguna foto, que lo colgaré en Facebook, de algún coche muy guapo, pero poco más. Y también he tenido unos días de playa. Y bueno, ya he vuelto y la verdad es que tenía ganas de coger el coche. Hacía ya, en este caso, una semana que no arrancaba, porque en el periplo que volví de Rusia y me fui, lo arranqué y le di una vueltecita para cargar la batería, pero bueno, ya tocaba darse una vuelta grande. Y quería aprovechar este vídeo para hacer dos cosas. La primera, voy a echar combustible, y esto, pues bueno, no se sale de lo normal. Si bien sí que es verdad que os voy a comentar el combustible que le estoy echando al coche, y es que le estoy echando uno muy específico. Como en este caso yo no hago muchos kilómetros, los momentos en que cojo el coche son puntuales, el combustible que le he hecho, en este caso en Repsol, es un poco más caro normal, y es un combustible en concreto que ahora os enseñaré, que incluye una serie de aditivos que protegen mejor el motor y que además incluye limpiainyectores. Pues esto es lo que nos venden y por lo menos es por lo que cobran más. Entonces, bueno, podría elegir de vez en cuando el echar algún limpiainyectores en concreto, algún aditivo. Pero teniendo este combustible que ya lo incluye, digo, pues como incluye el limpia inyectores e incluye además estos polvos mágicos, como algunos le llaman, que hace que el combustible sea diferenciador respecto a otros, pues aprovecho y me gasto un poco más. ¿La diferencia de precio merece la pena? Esto ya depende de cada uno. Yo creo que si no se le hace muchos kilómetros como le hago yo y lo cojo el coche para lo que lo cojo, puede merecer la pena. Si le hace muchos kilómetros, entiendo que la economía de bolsillo es lo primordial y que echéis el combustible de 95 tradicional para no gastar mucho dinero. Estoy viendo ahora mismo el cartel porque estoy llegando a la gasolinera y el Efitec 95 Premium Fórmula A, que se llama el combustible, ahora mismo está a 1,19,9, es decir, a 1,20, mientras que el otro está en 1,56. Estamos hablando que son unos 4 céntimos litro de diferencia, que a mí personalmente, pues bueno, me merece la pena pagar ese poco más por tener ese limpiainyectores incluido y esos aditivos incluidos. Después, además, voy a aprovechar, está aquí un poco de cola, voy a aprovechar y voy a echar un líquido, una crema especial para el tema de los paragolpes, la restauración de las zonas que son en oscuras. He puesto algún líquido para abrillantar la zona de los paragolpes, pero la verdad es que dura muy poco y enseguida pierde el brillo y el color. Así que voy a probar con uno nuevo que os enseñaré en un ratito y veremos a ver qué tal funciona. Hasta bueno, ahora. Lo primero, antes de nada, quería enseñaros cómo está el paragolpe, sobre todo el trasero, que es el que está más desgastado. Además, quería comentar que para poder hacer esta operación de dar el líquido, tiene que estar el coche bien limpio, la zona de paragolpes. Por lo tanto, voy a aprovechar para darle un agua, dejarlo bien limpito, luego secar la zona del paragolpes y ya luego aplicar el producto. Bien, aquí están las famosas zonas oscuras que vamos a intentar restaurar. No sé si lo veis, pero esto está un poco blanquecino del paso del tiempo, también de algún roce. Y esta zona de aquí exactamente igual. De hecho, esto se pintó en su momento y se ha ido levantando. Así que vamos a aplicar este producto y vamos a ver qué tal queda. ¿Empezamos? That's good.
ahora vamos a proceder a secar bien la zona de los plásticos para poder aplicar el producto. El producto que he comprado es de la marca Craft, como os he comentado, 8,5 € en el Norauto. Este en concreto es de color negro. Para este coche igual vendría mejor el color gris oscuro, aunque esto también depende un poco de gustos. Yo prefiero ponerlo en color negro, entre otras cosas, porque me gusta cómo queda ese contraste en oscuro con el color blanco del coche, pero esto dependerá mucho del gusto de cada uno. Entonces, como veis, incluye una esponjita. Esto es muy parecido a, pues, por ejemplo, el renovador para los zapatos, el betún este para los zapatos, que va con una esponjita y que venden en cualquier sitio, pues es parecido. Entonces, aquí dice que una vez seco el coche, ya he secado bien la zona de plástico negro como he comentado, hay que aplicarlo y luego dejarlo secar durante unos 5 minutos y limpiarlo con una gamuza. Así que hay que agitarlo bien y vamos a ponernos a ello. Bueno, he hecho ya el primer paragolpes y parece que va quedando algo mejor, aunque creo que van a necesitar una segunda pasada. Quería enfocar este de aquí, el faldón y la aleta, para que veáis esta como está. No sé si se apreciará que está más blanca, para que luego veáis cuál es el resultado. Voy a hacer ahora esta y luego grabaré para que veáis el resultado. A ver, que estoy cargada y me cuesta un poco. Quedará un poquillo mal el vídeo, pero bueno. Recomendación, la esponjita que tenéis con esto está bien para aplicarlo, pero para extenderlo y que quede más uniforme os recomiendo tener, como he cogido yo, una segunda esponjita, que menos mal que he sido precavido y me ha venido bien. Y otra recomendación, que yo no lo he hecho, coger guantes, que si no vais a pringar un poco, y llevar otra bayetita por si os salís, como tiene colorante color negro, por si os salís y dais un poquillo sin que haya la chapa, poder limpiarlo antes de que se seque. Entonces, nada, continuamos. Después de una hora y pico entre limpieza y darle producto a los paragolpes, este es el resultado. Yo creo que ha quedado bastante bien, la verdad. Todavía hay alguna zona donde se nota un poquito blanca, pero vamos, no tiene nada que ver a cómo estaba antes, la verdad. Se nota el contraste un poquito más entre el color oscuro de la zona negra y el blanco, que era lo que yo quería. Ahora la prueba de fuego no es ver solo cómo ha quedado ahora, sino después de unas semanas de usarlo, limpiarlo, etcétera, ver cómo queda. La verdad es que tiene muy buena pinta. Por 8,5 € el producto no está mal. La currada que me he dado ha sido guapa, porque le he tenido que dar dos veces el producto, pero bueno, la verdad es que me gusta bastante. Si se os ocurre alguna idea de algún otro vídeo que queráis ver, pues me lo mandáis en las preguntas e intento hacerlo cuando pueda. Así que nada, muchas gracias como siempre por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.